Bueno, acabamos de llegar a Pamplona y vamos a dejar las cosas en casa y enseguida vamos para el estudio. Vamos, que hace malísimo, chavales. Vamos a grabar un puto disco de rock and roll. Bueno, ya estamos en Sonido 21, vamos a grabar lo que será nuestro tercer disco, nuestro segundo aquí, de la mano de Javi San Martín, y nada, vamos ya para adentro a ver qué nos dice. ¿Qué pasa, marica? ¡Hombre! ¿Qué coño haces aquí? Tenemos que la semana que viene. Grabar un disco, ¿no? De rock and roll o algo. Vamos a grabar ahí, no mareco nada. Pasar a pasar un sol frío, por ahí, cago en Dios. A ver, lo justito, no tengo lo justito, que me cago en la leche. Lo vamos a sacar de la calefacción del pueblo, ¿no? Sin nada. Me has puesto el dinastía. Porque hablan así, Billy. Un manto blanco y menos mal que se fue por eso. Que jodía todo el paisa. Este disco, respecto al disco anterior, está siendo un disco bastante más serio. Los temas tienen más dificultad vocal, son, yo creo que, bastante más bajos que respecto a cada día. Y yo creo que le vamos a dar un punto más grave y un punto más veterano, ¿no? De voz. Las baterías, respecto al disco anterior, tienen bastante más fuerza, entran como un misil. Nos han dejado alguna caja bastante buena y creo que suena bastante bien, con mucha pegada y bastante potente, la verdad, se nota.
la mezcla en conjunto ha quedado incluso más gordo que el sonido del disco anterior cada día. Y la mayoría de rítmicas grabadas con un Bogner y arreglos con un Marshall 800 y a partir de ahí pues está todo el disco grabado con eso. Guitarras pues las que veis aquí, o sea, una Studio Blanca, hay una SG, otra SG negra y sobre todo Telecaster. La Telecaster es básicamente con la que hemos grabado el 80% de eso. Sin las prisas del momento, por querer pertenecer a la vida de una diosa, al mirar de una mujer, una historia interminable, se encontró sin solución, a su vez siendo salvaje, vuela la imaginación, pero yo seguiré enfrascado en mi ayer. Bueno, este disco se ha preparado con mucho mimo en casa, sobre todo en casa, porque queríamos llegar aquí con las ideas ya claras. Paramos de los conciertos y nos dedicamos pues, 4 meses o 5 únicamente a arreglar el disco, a sacar arreglos, a mejorar las canciones, básicamente. Hemos tenido una preproducción bastante importante y luego a la hora de grabar se nota, ¿no? Porque estás mucho más cómodo, además que estamos con Javi, que estamos como en casa, con mucha tranquilidad. Javi es un productor excelente y nos da unas comodidades que bueno, a mí no me las ha dado nadie. Es un tío que tiene una clase increíble, a mi juicio el mejor productor de rock del país y todo va rodado, o sea, por eso seguimos volviendo aquí y seguiremos volviendo aquí a grabarlos. Algún día, quizás hoy, distinto a los discos anteriores y se nota pues bastante el trabajo local, ¿eh? Se nota pues que tocan bastante mejor ahora, mucho mejor, está todo grabado con sonidos naturales y bueno, ha sido pues muy, muy sencillo grabarlo y sobre todo pues, muy divertido. Algún día, quizás hoy, vendería mi razón. Bueno, pues ya tenemos el disco acabado, después de 2 semanas intensísimas, de mucho trabajo, muchas risas, alguna lágrima también. Y bueno, la verdad es que ha quedado de lujo. Y nada, pues desearos que vaya bien, que seguro que va a ir. Y nada, un abrazo fuerte y hasta la próxima, que será pronto. Disco ya grabado, volvemos para Santander. Esperemos que os guste. A nosotros de momento nos encanta y ya tendremos tiempo para aburrirnos. Nos vemos en los bares. Bueno, como veis han puesto la calefacción en Pamplona. Hace un poco de frío. Pero poco, ¿eh? Vamos a pegar unos saltos hoy que vamos. Celebrándolo. Viviendo mal, celebrando la finalización del disco. Y nada, a ver si nos uno más. O algo y un poco grasa para el cuerpo.
por todas consiga mojar en el pizarro. Lleva cerca de un año. Mírale, podéis ver ahí. ¿Queréis ahí? Mírale, ahí está. Da pena verle. Semanas y que el disco ha quedado tal y como queréis que quedase, perfecto, y que ahora, a partir de ahora, que todo vaya rodado. Pues nada, qué más decir que lo que ha dicho Sandra, que estamos encantadas de haber podido pasar estos días con vosotros, disfrutando vuestros días con vosotros, que seguro que va muy bien y que nos encanta el disco y que os quiero mucho. Esta es mi casa de Pamplona. Os invito a todos.